Hola a todos, ¿qué tal? Soy Deborah Gay, una vez más. Bienvenidos a mi canal, chicos. Aquí estamos de nuevo con Empire 2 y vamos a continuar nuestra campaña justo por donde lo dejamos. Me apetecía muchísimo. Sabéis que suelo dejar dos o tres vídeos entre medio de capítulo y capítulo. En esta ocasión solamente hay uno y es debido a que tengo muchísimas ganas, ya que he estado una semana sin subir vídeos y ahora os explico por qué. Realmente voy a comentaros algunas cositas más. Dos sobre el mod y una de ellas, como decía, sobre mi vida personal. Y es que ya os comenté que me mudaba, ¿vale? Realmente he estado una semana sin subir vídeos por la mudanza. He conseguido ya migrar la fibra, más o menos instalar todo, aunque me queda muchísimo trabajo en casa, pero ya más o menos puedo volver a normalidad, o por lo menos relativa, donde puedo subiros algunos vídeos, si no todos los días, pero con más frecuencia, ¿vale? Voy a intentar llegar al punto de 6-7 vídeos a la semana de antes, pero por ahora intentaré hacer pues lo que me dé tiempo, y en estos vídeos tan largos lo que YouTube pues, le dé tiempo a renderizar, porque sabéis que vídeos de 3 horas o de 2 horas a veces el proceso tarda algunas veces y no está listo el mismo día que se graba, con lo cual hay que subirlo al día siguiente. Bien, chicos, dicho esto, quería comentaros más cositas sobre el mod, ¿vale? Sois muchos los que me habéis preguntado por dos cuestiones: traducción al español y por otra parte jugar con la facción de los Estados Unidos en el mod. Bien, chicos, en cuanto a lo primero, no tengo ninguna noticia oficial de que esto se vaya a hacer, una traducción para el mod. Por lo menos en el canal de Discord yo no he leído nada. A lo mejor hay algo, pero realmente yo no lo he visto. Y me temo que habrá que esperar a que alguien, como ocurrió con Caballero Quimera, que cogió la traducción del mod de 1212 y la hizo. Y de hecho traje la campaña con la traducción, que fue espectacular. Y bueno, es posible que a lo mejor alguien se anime a traerla, ¿no? Y hacerla. Realmente el mod se puede jugar perfectamente sin ella, no es que sea vital, porque no tiene muchísima complicación, pero bueno, en cualquier caso, para que nos llegue, pues creo que va a ser de ese modo, ¿vale? En cuanto a la segunda opción, que es que, de hecho, esto me lo habéis preguntado muchísimo más, realmente lo que es la posibilidad de jugar con Estados Unidos la campaña, creo que es debido a una de estas dos cuestiones. Una, creo que es la que tiene menos peso, aunque no lo descarto. Una de ellas sería porque quizá os falta algún DLC, ¿vale? Como sabéis, Empire tiene varios DLC. No sé si os faltará, por ejemplo, Elite Units o alguna unidad, algún DLC, perdón, de los que hay por ahí para poderlo, pero creo que no es exactamente eso, ¿vale? Creo que es más bien o que tiene relación con el año de inicio de la campaña. Como sabéis, tengo por ahí un vídeo de instalación del mod que le podéis echar un ojo, que está por aquí en el canal, donde explico cómo se instala. La campaña empieza en el año 1700, ¿vale? Pero hay un submod, que lo explico en ese vídeo, que sencillamente escoge un archivo y lo emplazamos en la carpeta correcta, podremos empezar la campaña en el año 1783. Así que es más probable que no podáis acceder a la facción de Estados Unidos si jugáis en el 1700, porque realmente no estaba las 13 colonias, no estaba realmente, las 13 colonias. Realmente lo que tenemos aquí, la nación americana, que está aquí en guerra con los británicos, realmente en el 1700 no estaba. Así que es más que probable que sea este el motivo y por eso no la podáis elegir, ¿vale? Si tenéis el submod de 1763 puesto y aún así no la veis, pues ya no sé qué deciros, porque ya no sé si será que os falta algún DLC. Yo tengo la Definitive Edition, tengo todos los DLCs del Empire, y claro, no puedo deciros, pues mira, yo no tengo los DLCs y me funciona, ¿no? Entonces no, realmente no sé si es por eso o por lo otro, pero ya os digo que realmente creo que es más por lo del submod, por lo menos es lo que me da. Y dicho esto, espero haberos ayudado. Si no, os recomiendo que, si con esto no podéis solucionarlo, os recomiendo que os paséis por el Discord del juego y lo preguntéis allí, ¿vale? Y bueno, lo dicho esto, vamos a pasar el turno porque nos quedamos realmente en el otro episodio sin fondos. Estábamos a punto ya de pasarlo. Y como veis, el Emirato Islámico me pide la paz, ¿vale? Que es un protectorado del Imperio Otomano. Yo realmente no voy a darle la paz porque tenemos tratados comerciales con muchos de esos países. Entonces, al otorgarles la paz con un país que está en guerra con todo el mundo, puede ocurrir que a lo mejor alguno se enfade, me declare la guerra, rompa un tratado comercial y realmente pues sigo en guerra con ellos. Así que no voy a atacarles, no estoy interesado en el Emirato Islámico. No sé cómo aguanta tanto como facción con tantos enemigos. Y realmente nosotros solo estamos en guerra con el Imperio Británico. Son con los únicos que estamos en guerra.
pero porque estábamos con los iroqueses, pero los vencimos y pronto entraremos más en más conflictos, ¿vale? En cuanto dominemos un poquito más nuestra región, intentaremos irnos a... No nos quedará otra si queremos expandirnos que irnos contra España, ¿vale? Que será ya pues una empresa bastante más complicada. Mira, se ha reclutado un agente que lo tenemos aquí. Vamos a ver... Lo tenemos aquí dentro. Bien, lo vamos a sacar. Bien, pues vamos a ver lo que tenemos. Mira, aquí tenemos una universidad clásica. Vamos a ver. Vamos a irnos a la tecnología, que como veis estamos investigando varias. Tenemos aquí Dover. Mira, en Dover no tenemos a nadie realmente. Vamos a ver. Tenemos plantaciones. Bien. Vamos a ver. Aquí por aquí creo que había una escuela, ¿no? Plantación. Y aquí podemos investigar esto de aquí. Y seguramente me venga bien meter aquí un agente, ¿vale? Vamos a traerlo aquí. Aquí tenemos una universidad. Que es la de Hartford. Mira, en Hartford me hubiera venido bien a lo mejor meterlo. Aquí tenemos después la de Dover. Quizá me venga bien meterlo ahí. Y no tenemos a nadie. Pero bueno, ya que lo hemos lanzado a esta zona, pues lo dejaremos ahí. Bien, vamos a meternos de nuevo en la tecnología. Y en Dover vamos a investigar algo que no va a ser militar. Agricultura, textil y filosofía. Vamos a ver qué tenemos aquí en filosofía. Deuda nacional. Esto nos quita felicidad, como podéis ver. Tenemos por aquí... Vale. Este nos viene muy bien. ¿Cuánto nos supone esto? 50 turnos, madre mía, necesito investigar esto en una zona que tenga agentes. 44 son demasiados para una ciudad que no tiene nadie, a una escuela. 39, madre mía, 36, aunque bajará cuando llegue alguien. Plantación, 38, venga, vamos a meter aquí. ¿Y este? Venga, pues vamos a meter aquí, 21. Bien, chicos, pues pronto adquiriremos más regiones. Vamos a ver cómo está esto, nuestro tesoro. Y tenemos para el próximo turno 25.170, que creo que está bastante bien. Y tenemos nuestras políticas, los ministerios. Tenemos que echar a la gente que no me dé, pues, beneficios. Mira, el de justicia está súper bien. Pero muchas veces cambiarlo de posición hace que las estrellas bajen, ¿vale? Tenemos que quitar a todos los que tienen tres, que realmente no me dan ningún beneficio. Vamos a ver. Vamos a quitar el del tesoro. Y lo suyo sería poderlo sustituir por uno de estos de 4, ¿vale? Por uno de estos. Pero bueno, le damos a patearlo. Y me han dado todo de 3. Esto lo tenemos que hacer hasta que me entre uno que tenga pues un poquito más de estrellas. Bien. Más cositas por aquí. Relaciones diplomáticas. Bueno, yo creo que esto lo tenemos ya bastante investigado de otros capítulos. Como podéis ver, estamos con tratados comerciales con todo el mundo, excepto con los que no somos amistosos, o más bien ellos conmigo, ¿vale? Fijaros, que realmente no los propongo porque lógicamente me van a decir que no. Así que vamos a continuar desde aquí, desde el norte, donde tenemos a esta gente que queremos eliminar, por eso vamos avanzando con él, aquí. Esperemos no perder al mío al intentar eliminar a este, porque tiene menos estrellas. Veremos. Bien, con nuestro ejército lo que vamos a hacer es bajar por aquí porque vamos a intentar atacar al concilio de los tres fuegos, ¿vale? Vamos muy lentos porque vamos por el bosque, pero esta gente creo que solo tiene una región, ¿vale? ¿Qué sería esta? Así que podría haber tirado por aquí y luego haber bajado aquí, pero bueno, realmente tampoco importa demasiado, ¿vale? Bien, pues vamos a continuar, chicos. ¿Qué tenemos? Por la parte de aquí tenemos a otro espía saboteador, lo vamos a mandar por aquí.
Y esta formación que tenemos aquí la vamos a mandar hacia los navíos. De hecho, la idea es meterlos aquí y desembarcar el único territorio que le queda a los británicos aquí en la isla. Tienen muchos barcos, ¿vale? Y quitarles esas posesiones que tienen en América. Bien, vamos a continuar por aquí. Como veis, tenemos... mira, esto lo podemos investigar. Todo lo que sea riqueza, crecimiento, nos viene bien. Infraestructuras, vale. Aún nos quedan 16.000. Tenemos bastante. Hay que investigar, pues... No siempre sale el que podemos, el icono de que podemos investigar. Vamos a ver. Bien, algo más que podamos hacer por aquí. Bien, aquí estamos. Bien, como podéis ver, aquí tenemos nuestro ejército. Ahora vamos a echar un vistazo aquí porque fueron las últimas ciudades que capturamos. Bien, todo esto depende de la tecnología que la vayamos investigando. Vale. Ejército. Mira, aquí podemos investigar. ¿Qué más cositas? Bueno, como veis por aquí ya más o menos. Tenemos un ejército pues aquí bien atrincherado. De hecho, vamos a meter este aquí. Lo tenemos aquí porque España ya me declaró la guerra un par de veces y hemos tenido que sobornarlos con pasta para que no me ataquen. Pero fijaros que sigue acumulando ejércitos. Fijaros que aquí tiene un buen ejército, aquí tiene... Este es pequeño. Y aquí tiene otro medio, con lo cual me interesa tener aquí un ejército con artillería que pueda defenderse de ese ataque español que seguramente vendría por aquí, ¿vale? Por eso los tengo aquí en la frontera. Tenemos aquí a la nación Cherokee, ¿vale? Que será uno de los objetivos también que tenemos que eliminar para hacernos con todas las tierras. A Francia no le vamos a atacar, pero tampoco nos vamos a hacer muchas alianzas con ellos porque ya me han dejado también tirado un par de veces, así que... Y bien, vamos aquí. Este es uno de los territorios capturados que no podemos todavía conseguir pasta ya que se me rebelaría la ciudad, ¿vale? Así que vamos con las infraestructuras, ¿vale? Ponemos carreteras. Y esto pues deberíamos de destruirlo, ¿no? Porque... Lo vamos a desmantelar a ver qué ocurre. Aquí, por ejemplo, como veis, tenemos el siguiente territorio. Esto lo vamos a desmantelar. No sé si podremos construir encima. La verdad es que no lo recuerdo. Si podemos, bueno, vamos a intentar. Metemos aquí esto. La idea es que podamos construir nuestros propios edificios ahí. Bien, pues creo que no podemos hacer mucho más en este turno, así que vamos a pasarlo, ¿vale? Bien, exchange, no vamos a cambiar nada. Gran Bretaña está moviendo. A Gran Bretaña le hemos quitado de fondos de una manera brutal, con lo cual le costará un montonazo mantener su poderosa armada, ¿no? Pero tiene barcos de muchísima calidad, sabéis que el coste de mantenimiento es muy alto y no los pueden mantener si no tienen fondos para hacerlo. Bien, estamos con Rusia, con España. España cada ciertos turnos me vuelve a atacar, siempre hace lo mismo. Edificio construido, vale. Bien, ya podemos investigar aquí nuestros nuevos edificios y por aquí también. Bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Campamento militar, vamos a ver la situación primero. Aquí, como estamos más retirados y estamos más a salvo, tenemos... Vamos a poner el magistrado. Bien. Para que mejore esto un poco. Aquí vamos a poner... Vamos a ver. Aquí deberíamos de poner un campamento militar.
Bien. Y aquí vamos a poner... Mira, aquí ha subido un montón. Así que aquí lo que vamos a hacer es poner... otro campamento militar. Venga. Que está cerca de la frontera. Bien. Si nos metemos aquí, vemos que estamos 0-0. Aquí tendríamos 14-13, con lo cual ya podemos recaudar impuestos. 408 conseguimos. Y lo que tenemos que hacer es empezar a construir en cuanto podamos unidades de guarnición, ¿vale? Para poder sacar este ejército de aquí. En cuanto a este, pues seguimos igual. Y en cuanto a esta región, no estaríamos en disposición. Sí, podemos ya sacar impuestos, ¿vale? En cuanto podamos, reclutaremos guarniciones. Bien, pues esto ya lo tenemos más o menos controlado. Vamos a ver cómo lleva España el tema. Como veis, está creando bastante ejército por aquí. Vamos a tener que meternos, vamos a ver nuestro superávit, 26.000. Bien, reclutamiento, vamos a meter artillería de 3 libras. Tengo 600, vamos a meter una artillería. Y vamos a meter algún refuerzo aquí en esta... a lo que no me cueste mucho, 175, 180. Unos scouts. No podemos reclutar mucho más. Vamos a meter eso, por lo menos. Bien, aquí, la región que tenemos al lado, vamos a reclutar algo para ayudar también. Vamos a sacar una unidad de Rangers. Estos son mercenarios, pero no son muy allá. Estos tampoco. Me interesa más infantería colonial. Mira, marines colonial. Vamos a meter dos. Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es irnos por aquí arriba. Vamos a avanzar con esta unidad. Por aquí llegaríamos antes, supongo. Venga, vamos a intentar atravesar esto. En cualquier momento les tendremos que declarar la guerra. Bien. Vamos a ver. Y aquí tendríamos que asesinar a este. Vamos a ver qué tal nos sale. 26% solo. Agente detectado. Bueno, por lo menos no lo hemos perdido. Espero que podamos acabar con él en el siguiente turno. Vamos a ver por aquí. Continuamos sin olvidarnos de bajar este ejército para tomar los navíos, ¿vale? Y por aquí creo que teníamos un espía que también lo vamos a llevar por ahí. Vamos a darle para varios turnos. Bien. En cualquier caso, vamos a continuar por aquí por el centro. Creo que estamos bastante bien. No creo que tengamos ningún problema en cuanto a las regiones de por aquí, en cuanto a edificios. Tenemos 24.000 de dinero, que está bastante bien. Tecnologías. Tenemos una región más, que es Fort Duquesne. Bien, pues aquí vamos a darle caña. Vamos a darle... vamos a ver. Carronadas, que son 10 turnos. Todo lo que podamos. Venga. Bien. Vamos a guardar partida. Lo vamos a hacer en... estamos en 1790, estrenando año. Y vamos, que no se me olvide lo del gobierno, porque los ministros tenemos que echar al del tesoro. Nada, seguimos igual, tío, no me entra ninguno bueno. Fijaros que tenemos cuatro con cuatro estrellas. Los de la oposición, el gabinete, bueno, no conseguimos meter ahí a uno de calidad. Bien, finalizamos turno. Tratado de paz como siempre, tío, lo siento. Y chicos, recordaros, ahora que está moviendo la IA, recordaros que no tenemos música en el juego, ¿vale? La música que escucháis en cada episodio la tengo que poner yo manualmente, porque la música del mod
tiene copyright, con lo cual no hay manera de ponerla, hay que quitarla. Está muy bien, pero hay que quitarla. Así que tengo que editar el... Tengo una carpeta, digamos, con la música de batalla y con la música de campaña elegidas por mí, que las he hecho yo según la melodía de qué podía ser de campaña o qué podía ser de batalla. Y luego voy editando, imaginaros el tiempo que tiene de ir añadiendo pistas de audio a un vídeo de 3 horas, cuando realmente las pistas pues duran 2 minutos, 4 minutos, 3 minutos. O sea que tiene su historia. Pues espero que me lo agradezcáis al menos con un buen like, porque tiene su movida, ¿eh? Bien, esta gente que me pide, el Imperio Mughal, la Alianza. Rehusamos. Ahí están los otomanos. España por ahora sigue sin atacarme. Les hice un regalo, lo vamos a mirar ahora, que tenemos pasta. Mira, tenemos 51.000 monedas. Mira, reclutamiento. Y construcción. Un montón de edificios que hemos construido. Y ahora nos subimos a 28.500, tíos. Vamos genial. De fondos. Vamos aquí primero. Vamos a quitar el del tesoro. Mira, 1,2. Ah, tío, ¿cómo puede ser? ¿Será por cambiarlo tanto? Bueno, siguiente turno tendremos que cambiar de nuevo. No tenemos nadie bueno ahí, ¿eh? Quizás sea porque estoy echando a la calle a todos los buenos ministros que tenemos y ahora está recurriendo a los más malos. Como sea así, me acabo de joder a mí mismo, porque fijaros que bueno, los fondos no han variado ahora mismo, pero tendremos que tenerlo en cuenta en el siguiente episodio. O mejor dicho, en el siguiente turno. Vamos a ver, dicho esto, comenzamos aquí. Bien, vamos, lo que vamos a hacer estos dos, los mandamos aquí a la ciudad, para que estén en la frontera. Bien. Vamos a subir, vamos a bajar. Bien. Mira, aquí podemos construir. Vale. Y aquí arriba vamos a intentar de nuevo ir a por este, ¿vale? A asesinar. 26. Detectado. Seguimos igual. Vamos a traer apoyo de otro por si lo perdemos. Que es el que estábamos moviendo antes por aquí, que le hemos dado para varios turnos, ¿vale? Lo llevamos hasta aquí. Y vamos a ver. Mira, aquí también podemos construir el palacio estatal. Y creo que ya podemos meter este ejército en la embarcación, ¿vale? Bien, ahora tenemos que intentar desembarcar. Uy, esto se ha puesto un poco de tirones. Vamos a ver en qué costa. Como veis, tiene aquí muchos barcos, ¿vale? Vamos a ver dónde podemos. Aquí. No sé por qué se ha puesto tan ralentizado. No sé si lo veis. Ahora vuelve a estar normal. Curiosísimo, vaya. Bien, pues vamos a coger nuestros barcos y los voy a retirar de aquí. Los vamos a traer a nuestra ruta. Aunque quizá debería haberlos dejado por ahí para luego rescatar al ejército, pero bueno. Estamos desembarcados y creo que esta gente no me va a hacer oposición, ¿vale? Bien. Continuamos por aquí. Por ahora, los turnos, como veis, están yendo un poquito más deprisa. Porque tenemos muchas cosas ya planteadas. Vamos a ver. Bien, mira, aquí podemos construir. Lo que os decía, no siempre tenemos el simbolito de que podemos construir, tenemos que ir mirando de vez en cuando. Bien, tenemos el magistrado que nos da opción al warehouse. Esto nos da bastante pasta y felicidad. Bien, hospital militar, vamos a irnos aquí. Economía, siempre economía. Aunque también está bien lo del hospital militar, pero bueno, ahora mismo economía. Bien, vamos aquí. Vamos a ver el acopio de fuerzas que está haciendo España en la frontera. Bastante importante, como podéis ver.
bastante, bastante importante. Bueno, continuamos. Tenía que meter el agente este. Vamos a las listas y vamos a buscar a nuestros agentes. Vamos a ver. En New Haven. Vale. Vamos a ver. Vale. Aquí tenemos nuestros espías. Un territorio Mohawk. Vale. Pues... estoy mirando por aquí. Vale, este es donde necesito meter uno, pero bueno, ahora mismo nos quedamos tal como estamos y ya está. Bien. Pues después de investigar esto un poquito, vamos de nuevo al gobierno. Este le habrá que quitarlo en el siguiente turno. Bien, vamos a pasar. Y vamos a ver si podemos juntar un poco a España por si está cayendo un poco lo que es la relación entre nosotros, ¿no? Hasta que estemos en disposición de atacarles, que tenemos primero que... quitarle esa isla a los británicos y eliminar a todas las facciones de los indios antes de irme contra España. Bien. Bueno, aquí tenemos el resultado de las elecciones. Talentos ganados. Unidad reclutada. Vale, artillería, la que habíamos puesto antes. Bien, pues nos vamos a ir de nuevo aquí. Tenemos 24.000, fijaros que ha bajado. También tenemos mantenimiento un poco. Y la popularidad del gobierno sube, está en un 67%. Tenemos que quitar a este tío como sea, macho. Mira, por fin me ha entrado uno en el tesoro decente. Tenemos que hacer lo mismo con el ejército y con la armada, ¿vale? Este pues nos da un bonificador y fijaros que se nota, ¿eh? 26.000. Se nota la gestión de un buen ministro. Bien, chicos, pues aquí estamos con el ejército parado. Yo supongo que España no está tampoco muy en el tema de atacarme ahora, porque no por nada, sino porque tenemos ahí un ejército que no teníamos antes. Estamos indiferentes, menos 3, ¿veis? Las relaciones van bajando. Diferente tipo de gobierno nos da un menos 30, el tratado comercial un más 23. Bien, vamos a abrir negociaciones. Como tenemos dinero, tecnología, le podemos pedir. Te doy este y este. Y vamos a ver si intercambian. La rechazan. Vale, me encanta. Bueno, vamos a darle algún regalito. Ofrecer pago. O presentar un regalo de estado. Vamos a darle este pequeñito. Bien. La cosa es mantenerlos más o menos untados hasta que estén en posición de atacarles. Veremos el efecto del regalo en el siguiente turno, ¿vale? Bien, vamos a meternos aquí arriba. Lógicamente, más importante el regalo, pues más positiva es el beneficio que nos da. Bien, aquí ya tenemos que entrar en guerra directamente con el concilio. Así que, mira, declaramos la guerra. No tenemos aliados, así que... en el siguiente turno nos echaremos sobre ellos. Si es que no salen antes. Bien, volvemos aquí, a nuestra isla.
Y digo nuestra porque ya mismo será mía. Y vamos por aquí. Yo no hago escaramuzas ni redadas por aquí. Yo directamente me voy a donde me tengo que ir. Y por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver. Pues chicos, no vemos tampoco muchas más opciones. Estoy deseando reclutar tropas nuevas, pero todavía sigo con las mismas unidades. Tenemos el escuadrón de tamborileros, que realmente no he sacado ninguno. Se supone que da moral, pero bueno, en las batallas me suele ir bastante bien la moral de los míos. Mira, los arcabuceros. Tengo ganas de reclutar algunas solamente para verlos. Aunque es una unidad que ya se queda completamente antigua. Bien, chicos, pues aquí tendríamos que intentar sacar un ejército. Pasa que si me llevo todo lo que sea por aquí, de ejércitos me refiero, si Inglaterra, España, lo que sea, me desembarca aquí con navíos, no tengo fuerza para repelerlos, si os fijáis. Porque mientras los traigo, me puede dar algo aquí, ¿eh? Fijaros que los ejércitos que hay son de milicias, no hay tampoco nada de calidad. Debería dejar un ejército por aquí, al menos. Alguno que sea bueno. Si saco este ejército, vamos a ver. Metemos este aquí. Bien. Ya podemos liberar el ejército este. Vamos a sacarlo por aquí. Los espías los vamos a traer a la zona que nos hace falta. Y este ejército vamos a hacer lo propio. En cuanto podamos, vamos a reclutar tropas de milicia para mantenerlo. Y por aquí, pues lo mismo, nos queda un turno todavía. Y ya podremos disponer dos ejércitos más, que de hecho estos dos me pueden ir de lujo para atacar a los territorios estos de los cheroquis. Y este ejército, cuando tome el concilio de los Tres Fuegos y pueda dejar guarnición ahí, pues podría ir directamente a los territorios de Dakota. Bien, chicos, pues la idea es tomar todo esto antes de que lo haga Francia y de que lo haga también España, porque si no tendríamos que entrar en guerra con ellos antes de tiempo. Dicho esto, creo que no tenemos más opciones por aquí en cuanto a construcción. Como veis, todo está sombreado por aquí. Hay que investigar, como decía, de vez en cuando. Vamos a ir a la tierra de Ruperto. A ver. Mira, aquí podemos, ¿veis? Hay que tener siempre pues un ojo puesto en todos los territorios. Mira, aquí podemos también. Vamos por el warehouse. ¿Este turno tú le has atacado? No. Asesinar, venga, 26. Nos sube el porcentaje por los intentos. ¡Hombre, por fin lo hemos eliminado! Ya era hora, la tercera hora vencida. Y ya podemos salir de aquí. Vamos a investigar esta zona de aquí abajo. Muy bien, chicos, pues ahora seguramente el orden público nos mejora porque no tenemos ahí un agente enemigo dando por saco. Bien, tenemos reclutamiento, infraestructuras y ejército. Vamos a dejarlo tal como está. Vamos a guardar partida. Tenemos 48.000, tenemos muchísima pasta. Vamos a ver. Bien. Bien, chicos, pues hemos sufrido bastante. He hecho aquí un pequeño corte para contaros un poquito lo que ha pasado. He tenido dos bugs en un momento, ¿vale? Y me las he visto y deseado para superarlo, sobre todo el segundo. Bien, chicos, como sabéis, he atacado la Confederación, el concilio este de los Tres Fuegos. Y me he encontrado que en el siguiente turno, cuando me atacaban ellos, pues se crasheaba, ¿vale? Entonces, al empezar la batalla, ¿vale? Porque ellos me atacaban y al empezar la batalla se iba al escritorio. Solamente podía superarlo simulando batalla, ¿vale? Pero como no quería simularla, o prefería ver, comprobar si atacando yo, pues no tendríamos ese problema, he retirado el ejército. Y de paso estoy subiendo este de aquí arriba. De paso he destruido los edificios indios, que también me he dado cuenta que lógicamente no los puedo evolucionar. Así que lo que me he puesto ha sido construir, que ahora le echaremos un repaso. Bien, más cositas. De hecho, lo de las batallas, lo digo por si os sirve de ayuda, no es algo que sea exclusivamente de aquí o que se haya buqueado, sino porque en una de las cargas lo que he hecho ha sido atacar con este ejército a España y he cargado la partida, le he declarado la guerra y he podido entrar perfectamente en un campo de batalla. O sea que no es que se haya crasheado el juego, sino es el problema estaba aquí cuando ellos me han atacado. Pero es que no, eso no es todo. Después he pasado el turno y
cuando moví a Rusia, que sabéis que tengo deshabilitado el movimiento, el ver el movimiento del enemigo o de las demás facciones, cuando moví a Rusia se iba al escritorio también, ¿vale? No sé cómo, no lo he podido solucionar, pero realmente he conseguido pasarlo al quinto cargado de partida. Ha sido cuando ha pasado Rusia. No sé si es que han hecho algo diferente. Tiene que ser algo que hace la facción de Rusia que hace que rompa, ¿vale? Pero no tengo ni idea de lo que es y si voy a poder superarlo. Así que estas son las cosas que me fastidian, porque tenemos una campaña muy avanzada, vamos bastante bien, y luego se nos crashea, tíos. Es verdad que van saliendo mejoras y actualizaciones, que lo podéis comprobar en el servidor de Discord, pero claro, cada vez que hay una mejora, las partidas guardadas se corrompen, con lo cual no puedes continuar la campaña, tienes que empezar de cero. Entonces no puedes estar empezando campañas una detrás de otra, ¿no? Y mucho más si estás pues trayendo contenido al canal. Bueno, vamos a ver si conseguimos superar este problema y nos vamos a ir primero a esta zona de aquí. En primer lugar, lo que vamos a hacer es atacar la región esta de los británicos con nuestro ejército. Vamos allá. Le pedimos rendición. Mira, dicen que no. Y vamos a atacarles a ver si aquí no tenemos problema de batalla. Es en ese punto de scroll, justo ahí, donde caía con la confederación con el concilio de los tres fuegos. ¿Veis? Ya ha pasado de ahí y ya sigue cargando. Pues justo en ese punto que se paraba es donde teníamos el problema con el concilio de los tres fuegos, ¿vale? Me ha pasado varias veces, que no es un error aislado, porque muchas veces te da un fallo, luego vuelves a cargar y a lo mejor a la segunda, como mucho a la tercera, entra la batalla. Yo lo he probado 4 o 5 veces y pasaba lo mismo, ¿vale? Así que algo raro hay ahí cuando entramos en combate. Probaremos y si no, simularemos, aunque perdamos muchas tropas, hasta que capturemos ese concilio. Y aquí, como veis, pues vamos a luchar contra esa facción británica, que posiblemente me bloquearán el puerto con sus barcos, pero bueno, por lo menos tenemos la región. Bien, pues está bastante jodido el día, ¿no? Vamos a ver si ponemos las tropas aquí. Como siempre, vamos a poner nuestra artillería. 3 unidades que tenemos de artillería. Las estiramos, vale. Descargamos, vamos a ponerla un poco más para acá. ¿Podemos avanzarla? No mucho más, ¿no? Vale, ahí. Bien, y esta de aquí la podemos también liberar. Bien. Y ahora vamos a coger, pues, realmente nos va a ser muy fácil ganar. Vamos a coger estas unidades y las vamos a poner aquí. Me preguntaba alguien, creo que, ¿por qué no estiraba más las líneas? Este es el tope que podemos estirar las líneas, ¿vale? Normalmente me gusta dejarlas con una profundidad, con un poco de profundidad por si hay cargas de caballería, ¿vale? Que resisten mejor que si está, por ejemplo, la unidad, pues la tenemos demasiado estirada, como podía ocurrir, por ejemplo, con esta. Este es el tope, ¿vale? Muchas veces las estiro hasta el tope. Pero esto es lo máximo que da la unidad, ¿vale? Vamos a traer aquí estas y las vamos a estirar en el otro lado de la artillería lo máximo que podamos. Esto sería lo máximo que las podemos estirar, que llegaríamos justo hasta aquí, ¿vale? Básicamente por darle más cuerpo a la infantería. Bien, caballería aquí. No vamos a necesitar mucho más. A ver si podemos eliminar a su artillería. Creo que tenían algo por ahí. Vamos a ver qué tienen. Bueno, como veis, los estamos machacando. Tenemos que abrir fuego contra su artillería, pero ya. Voy a hacer que me machaquen a mi general y no es plan, ¿no? Como veis, ahí estamos disparando. No sé si realmente han hecho impacto. ¿Veis? Una línea tan fina, ante una carga de caballería, es más fácil que se rompa. Bueno, su general está completamente iluminado, decía. Eliminado.
si podemos eliminar a su artillería. Vamos a ver dónde cae eso. No tengo ni idea dónde están disparando, tíos. Ah, mira, 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 mira aquí. Bueno, estamos machacando a los piratas. Voy a sacar a mi caballería. Para cargar sobre su artillería en el caso de necesitarlo. Venga, chicos, vamos. Aquí están los piratas. Mira, ya hemos eliminado dos piezas de artillería. Pero ellos continúan aquí haciéndome estragos. Fijaros el daño que hace esta gente, ¿eh? Con sus morteros. Vamos al galope. Estamos abriendo grietas en las filas. ¿Tenemos algo que no sea la bala de cañón? No. Vamos a buscar una buena posición aquí en el flanco. Vamos a ver, vamos a ponerlos aquí. Tres piezas. Ah, por poco. Venga, vamos, chicos. Hundirlos ahí. Qué pena no tener explosivos que hacen más daño. Continúan machacándome. Vamos, vamos, vamos a dar un poco de velocidad. Vamos a tener que cortar artillería muy pronto. Venga, vamos a darle velocidad. A ver si conseguimos situar nuestra caballería para cargar por el flanco. Vamos a darle velocidad y luego que se repongan. Bueno, como veis, esta gente viene directamente por mi caballería. Bueno, los ponemos en fuga directamente. Vamos a cortar el disparo de artillería. Y vamos a por sus cañones, no los vamos a perseguir. No hemos perdido ni un solo soldado, tíos, en la carga. Bueno, como veis, su cohesión es terrible. Y están bastante cansadillos ya, ¿eh? Venga, vamos al ataque. Venga, a destrozarlos ahí. Han parado la carga justo cuando habían llegado. Bien, pues chicos, ganamos la batalla. Finalizamos y victoria heroica. Bien, pues les hemos arrebatado otro territorio a los británicos. Y chicos, los hemos expulsado, al menos por ahora, por completo del territorio americano. Así que ya tocaba. Una región menos que tienen, con lo cual menos ingresos.
Ellos se mantendrán más, yo no sé cuántas regiones tienen, pero creo que tendrán 6. Creo que tienen las 3 de Europa, de lo que son sus propias fronteras, y luego las 3 que tienen en la India. Que podríamos sobornar a la Confederación Maratha, que es la que es más fuerte, porque el Imperio Mughal solo tiene una región, creo, y la Confederación Maratha tiene unas cuantas. Si los echamos a la guerra con los británicos y le damos pasta, conseguiremos fastidiarles bastante, ¿no? Esto se trata del juego, que es por lo que me gusta tanto, que no es solo lo que nosotros hagamos en la campaña y en el campo de batalla, sino que podemos instigar al enemigo a que se convierta en mi amigo y que podamos hacer que ataque a otros enemigos que tengamos por ahí, con lo cual nos facilita un poco el camino. Bien, pues victoria, capturamos región y como veis, esto ya pues tiene 2 franjas azules, vamos bastante bien aquí. Aquí tiene un ejército que ha desembarcado, pero vamos, no parece muy, muy importante. Batería colonial y demás. Aquí tenemos barcos franceses, mira. Tenemos esto y hemos capturado este puerto. Vamos a reparar aquí. Y aquí construimos. Tenemos un buen ejército para defendernos. Así que por ahora nos quedamos como estamos. ¿Y qué más podemos investigar aquí en esta zona? Mira, vamos a ver. Pues ya está todo. Realmente lo tenemos todo. Bien, volvemos ahora a esta zona. Vamos a ver. Que como podéis ver, he tenido que meter edificios. He eliminado los edificios que estaban de la India. Perdón, de los indios. Y he puesto edificios nuevos. Aquí tenemos este. Bien. Ahí está, para que podamos avanzar mejor. Vamos con este ejército aquí arriba. Y por ahora me voy a quedar con este aquí, ¿no? Bien, chicos, nuevo intento y definitivamente la Confederación, el Concilio de los Tres Fuegos, cuando me ataca, cae. Probaremos si atacándoles yo no tenemos error, si no, ya os digo, tengo que vencerles simulando. Menos mal que tienen una sola región y lo vamos a intentar. Y guardamos partida, como hicimos, así que ahora nos toca pues pasar el turno. Con este no vamos a llegar, por lo menos en este turno, así que vamos a intentar atacarles con los dos a la vez. Cuando llegue con este ejército, que me va a costar trabajo, llegaremos en el siguiente turno a la frontera y veremos en el siguiente podemos acecharlos. En cualquier caso, vamos a tener que pasar y antes vamos a hacer una cosa. Voy a abusar un poco de la confianza del juego debido a los claseos. En el siguiente turno me ha atacado España, ¿vale? He tenido que cargar porque ha sido atacarme España y esta gente pues ha intentado atacarme porque yo he avanzado hasta aquí. No he llegado a conseguir hacer el ataque yo directamente, me he quedado aquí las puertas y ellos me han atacado en el siguiente turno, con lo cual se ha claseado. Así que me voy a aprovechar de lo de España y voy a hacerles una oferta de dinero, un regalito, para que no me ataquen, porque de todas formas ya sabemos que con sobornos conseguimos la paz y bueno, nos ahorramos tiempo. En cualquier caso, vamos a darle un regalo de estado, vamos a darle el del caballo, a ver si con esto conseguimos que no me ataquen en el siguiente. Bien, vamos allá. Y esperemos que Rusia no me fastidie ahora. Son muchas cosas de las que hay que estar pendiente en el modo. La verdad es que es un poco fastidioso en ese sentido, ¿no? Me lo paso en grande con él, pero tíos, algunas veces. Bien. Mira, esta gente me pide alianza militar, el Imperio Mughal, pero es que solo tiene una región. Y me piden 32.000 monedas, sí, claro. A cambio de una tecnología. Va a ser que no, ya la investigaré yo. Bien, Imperio Otomano. Ahí estamos en Rusia, tío, que se ha parado ahí. Bien, uf, ha pasado. Mira, me han declarado la guerra pese al regalo de estado que le he dado, tío. Hijos de su madre. Pues ahora, como veréis, tendremos que intentar hacer lo que os decía. Bien, con todo el tema este, tenemos que... Mira, vamos a simular. Es que vamos a perder, tíos. Vamos a perder. Tratado comercial, trabajadores en huelga. Bien, pues es un poco...
poco rollo esto. Es un poco rollo. Bien, vamos con este ejército aquí. Me voy a quedar aquí en la frontera. Si ataca, les quito la región. Así que vamos a meternos por aquí. Bien, vamos a ver aquí arriba lo que podemos hacer. Es verdad que he descuidado algunas cosas, como esto de aquí, por ejemplo, los ministros. Tenemos una popularidad en 75%. Vamos a quitar este del ejército. Mira, otro de 3. Lo tenemos que hacer hasta que tengamos buenos mandos, buenos ministros. Nos venimos por aquí. Este que se venga por aquí abajo. Vale. Volvemos aquí a este área. Esto lo tenemos controlado. Por aquí. Vale, por aquí creo que vamos bien. Sería cosa de expulsar este ejército ya que he retirado los navíos. Así que vamos a guardar partida antes de atacar. Pero vamos a dejar el ataque para el final del turno mejor y ya después guardamos partida. Bien, estamos aquí. Volvemos. Aquí podemos investigar. Construcción. ¿Qué podemos hacer? Mira. Independence Hall. Nos da felicidad, represión, nos da muchas cositas. 20 turnos y nos cuesta 50.000. Lo vamos a poner, en narices. Ya que tenemos pasta. No veas, tío, 50.000 vale esto, ¿eh? Esto no será en todas las regiones, porque si no... Más uno al fervor patriótico en la región. Bueno, como veis, da un montón de beneficios. Pero no sé si compensa lo que cuesta. Bien, más cositas que podemos hacer. Vamos a intentar irnos a la diplomacia. Relaciones diplomáticas y... Vamos a buscar España. Hostiles. Requerimos la paz y vamos a darte pago. Ofrecemos pago. De 8.000. Estamos muy negativos, ¿eh? Acuerdo comercial con España, 11.000. Bueno, pues te lo acepto, te lo acepto. Fijaros que es fácil hacer la paz con España. Lo que pasa es que después tenemos que volver a hacer tratados con las regiones, unas naciones que se nos han quitado de en medio, ¿no? Tenemos 31.000, tenemos bastante pasta, estamos bastante bien. España se la voy a jugar en cuanto pueda. Bien, chicos, pues vamos a continuar por aquí. Aquí no podemos avanzar más. ¿Algo más que podamos hacer por aquí? Yo creo que no. Yo creo que no. Vale, vamos a irnos aquí. Vamos a guardar la partida. Y vamos a atacar a esas tropas británicas porque en cualquier momento pueden meterse... 1796. En cualquier momento se pueden meter en mis tierras, así que... Ah, aquí. Tenemos que quitar los impuestos. Si salimos a combatir, se me pondrá esto negativo. Bastante negativo. Así que vamos a dejar, pues, tropas de guarnición dentro. Vamos a dejar esto, esto, esto. A ver cómo va bajando la cosa. Menos 615. Si dejamos el general... Que no me va a hacer falta para la batalla. No, pues no mejora mucho, ¿eh? ¿Qué tiene esta gente aquí? Infantería sobre todo y caballería. Bien. Como no tiene artillería, lo que vamos a hacer es meter nuestra caballería adentro. Vamos a meterla toda. Voy a dejar la artillería fuera. Menos 2.11. Bien, vamos a dejar los marines de élite, los vamos a preservar. Y me voy a quedar con pocas unidades, creo, ¿eh? Estos dos aquí dentro. Menos 8, no conseguimos. Bueno, quizá lo que deberíamos hacer es atacarles y luego volver, ¿no? Pasa que no llegamos. ¿Están ya trincherados? Bueno, vamos a esperar. Vamos a quedarnos aquí con todos.
Vamos a reclutar guarnición. Y en este caso de marines coloniales. Marines que tienen un coste bastante superior de mantenimiento. No tienen el de 20 de las tropas básicas. Pero por lo menos, veis que este solamente tiene 20. Pero por lo menos tienen mejor defensa. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar el turno. De nuevo Gran Bretaña, vamos a ver lo que nos encontramos. Esperemos que no me vuelva a fallar el tema de Rusia o de cualquier otra facción, porque sería una jodienda. Bien, ellos me piden tecnología, sí, tío. Intercambio de tecnología me parece bien. Sea la que sea, siempre viene bien. Estoy paralizado con Rusia, ¿eh? No me veis la cara, pero estoy paralizado. Buf. A la España aguantar unos turnos sin atacarme hasta que me vuelva a atacar en el siguiente. Concilio de los Tres Fuegos. Agente reclutado, vamos a ver quién es. Lo tenemos aquí. Bien. Y vamos a ver dónde lo metemos. Down. Y aquí tenemos... Solamente tenemos tres regiones ahora. Tenemos Hartford. Universidad Clásica. Podemos mandarlo allí, ya que no hay nadie. Bien. Reclutamiento, perfecto. Edificios construidos. Vale. Muerte por causas. Ah, Benjamin Franklin. Ha caído, tíos. Agente reclutado. Este es el que hemos visto. Y Mozart muere. Pues vaya turno, ¿no? Franklin y Mozart. Bien, pues... Esto lo subimos. Volvemos aquí. Mira, ya tenemos mejores edificios. Debido a que hemos desmantelado los indios, ¿no? Los edificios indios. Vamos a ver. Algo más por aquí que investigar. Mira aquí. Bien. Pues la cosa se pone muy, muy interesante. Me duele investigar las batallas por el tema de la artillería. Vamos a irnos aquí. Vamos a guardar partida en el 1791 justo. Claro, como está aquí dentro con todo lo que tiene, pues lo suyo sería poder llegar al mismo tiempo. Vamos a atacar aquí y vamos a irnos aquí a ver lo que hace esta gente. Me retiraré con el ejército que me ataque porque no me puedo atacar los dos sitios, a no ser que parta el ejército. Y con el otro, y tenemos que simular, a no ser que intente atacar yo y pruebe la batalla a ver cómo va. Vale. Estamos aquí bien, por aquí arriba. Bien. Pues chicos, vamos a coger este ejército. Vamos a atacar directamente. Vamos a meternos aquí y de aquí atacamos aquí. Bien, chicos, pues no voy a simular porque perderíamos tropas de artillería seguramente y no quiero perderlas. Qué imágenes más guapas, tíos. Cada vez que cargo una pantalla, siempre me quedo mirando zonas de los dibujos que no he llegado a ver, ¿no? Bien, día lluvioso. Hacía tiempo que no echábamos una batalla con lluvia. Pues vamos a seleccionar todo, quitamos y vamos a ver dónde ponemos la artillería. Aquí estamos regular. No tenemos una buena posición aquí. Aquí a lo mejor sí. Pasa que aquí, fijaros.
Vamos a ver. Vamos a poner la artillería por aquí. Es que por aquí... Vale, está bien. La siguiente... Vamos a ponerla por aquí. Vale. Y la siguiente la podemos poner aquí arriba. No sé si hará efecto. Venga, pues vamos a agruparlas en el mismo grupo. Todas las artillerías. Vamos, ahí estamos. General aquí atrás. Mira, vamos a poner uno aquí dentro de la casa. Qué raro se quedan, ¿no? Está guay verlos ahí dentro del edificio. Mira qué chulo. Pero no me gusta que esté... cómo se queda la unidad ahí. Vamos a traerla aquí. Vamos a seleccionar todas estas. Las vamos a poner aquí en un flanco. Podemos estirar hasta aquí. Artillería, vamos a ponerlas aquí, muy cerquita de la artillería. Los bosques. Aquí tenemos otra más, que la vamos a poner aquí. Tenemos más infantería, mira, y esta también. Podemos estirar. Ahí. Ya que no tienen caballería, las podemos estirar bastante mejor. Bien, pues no me voy a complicar mucho más. Vamos adelante. Y vamos a ver dónde está el enemigo. Bueno, como veis, ya empezamos a abrir fuego. Tenemos municiones de balas de cañón. Ya me gusta ver a los británicos en combate, ¿eh? Y me encantó manejarlos cuando los usaba en... Es un ejército formidable. Y no descarto si consigo desembarcar en su isla, barrer Londres con los americanos. Vamos a darle un poco de velocidad porque si no esto se estanca mucho. Están pensándoselo demasiado. Bueno, y como veis, vienen al ataque, no les queda otra, porque si no, son masacrados, así que... Bueno, dejemos que la artillería haga su efecto. Vamos a ver dónde estamos. Mira, aquí estamos un poco regular, ¿eh? Vamos a ponernos en velocidad normal y vamos a subir a todas las tropas estas de infantería más arriba. Claro, es que estamos justo en el borde. Y estas de aquí... Estamos ahí muy, muy, muy mal situados. Vamos a coger 4 unidades. Las vamos a avanzar un poco por aquí. Coger mejor territorio. Y el resto que tenemos aquí... Deberíamos intentar subir ahí arriba, ¿eh? Porque fijaros que estamos en pendiente hacia a favor de ellos. ¿Qué viene por aquí? Mira, tienen caballería. Yo no me había fijado que tienen caballería. Bueno, no pasa nada. Solamente un regimiento. A paso ligero. Y por aquí lo mismo, a paso ligero. Vamos a intentar alinear. Voy a esperar a ver qué hace. Está pasando el bosque. Adelante.
Creo que yo llego antes. Ni una sola baja. Pero por lo menos he conseguido enlazar ahí. Ellos están todavía bastante lejos. Como veis, no que tengamos un ángulo precisamente de los buenos. Bien, ahí sí les hemos hecho unas cuantas bajas. ...90... ¿Qué manera de desfilar ante...? Me recuerda Bailando con Lobos, cuando... cuando el teniente Dunbar iba por ahí desfilando delante de las tropas de los... de la Unión. No, de los Confederados, perdón. Y la verdad es que... mira, esta gente también se ha acercado, esta caballería. No me había dado ni cuenta, pero bueno, la hemos rechazado. Y creo que sin bajas. Efectivamente. Bien, pues vamos a ver lo que hace esta unidad. Son nativos. Estamos en una buena posición aquí arriba. Se retiran, bien. Bien, vamos a coger y ponemos ya el fuego de metralla. Ya os tenemos bastante cerca. Venga, abramos fuego aquí. Todas las unidades. Vamos a alinearnos por aquí. A ver si podemos. A paso ligero. Cuidado con ese regimiento de infantería. Tiene bastante intactos. Aquí tenemos nuestros marines rechazando al enemigo. Como veis, cada vez están más cerca. Veremos a ver. No me voy a arriesgar. Vamos a cargar por la retaguardia. O a lo mejor no. Bien, por aquí estamos bastante bien, vamos a tener apoyo. Adelante. Y aquí os tengo bastante... bastante bien. ¿Veis? Como veis, les hemos dado por la retaguardia. Vamos, fuego. Buenísima descarga, tíos. Buenísima descarga. A la caballería también. Esta gente no sé por qué ha puesto las picas estas y no les voy a cargar. Bien, ponemos a su ejército en fuga. Y ahora lo que tenemos que hacer con estas unidades de aquí es intentar descender un poco. Por ellos. Bien, cogemos de nuevo nuestra artillería, ponemos proyectil de largo alcance y vamos a ir a por esta. Infantería colonial.
Están disparando a mi flanco aquí, ¿no? Parece. Adelante. Estamos muy mal situados ahí. A ver si podemos... Es que el terreno es jodido de narices. Bien, la artillería y los mosquetes ponen en fuga la última de las unidades. Aquí viene otra que se ha recuperado. Bueno, qué carnicería, tíos. Vamos a por esta. Está formado en cuadro. Y ahora sí empezamos a hacerle baja a la que queda. Pero fijaros la moral que tiene esta gente, que se recupera bastante, ¿eh? Hasta estas mujeres de aquí también vienen al combate en plan lo bestia. Vamos a abrir fuego. Bien, bien, expulsarlos. ...163... Necesitamos meter tropas aquí y a terminarlos de hacer cisco. Vamos, y los tenemos contenidos. 55... Esa tropa ya está destrozada. Hemos perdido 4 de nuestros soldados de élite. Preparados para abrir fuego. Vamos, chicos, alinearos ahí y machacarlos. Vamos, chicos, apuntad y disparar. Toma, qué carnicería. Vamos a darle la orden de avanzar y disparar. No quiero moverlo. Bien. Finalizamos batalla, chicos. Victoria heroica. Y hemos eliminado de nuestras tierras a los británicos. Fijaros que los barcos los han dejado tirados. Se los podían haber metido los barcos y haberse los llevado a otra parte. Y no, las armadas se han ido, se han quitado de en medio y han dejado la infantería ahí. Bien, chicos, pues vamos bastante bien. El objetivo que me había propuesto para el episodio de hoy era tomar esa región y eliminar a los británicos del continente. Y ahora lo que nos queda es terminar con el concilio de los tres fuegos, antes de ir a por los territorios de Dakota, ya por la otra región que queda de indios. Y posiblemente, si nos diera tiempo a hacerlo, atacar dentro de 2 capítulos a España, que es la idea, ¿no? En este seguramente terminaremos con el concilio de los tres fuegos. Y en el siguiente episodio acabaremos con la siguiente región de los indios. Bien, aquí metemos este ejército aquí. Uf, está bastante chungo, ¿eh? Vamos a sacarlos. Vamos a meterlos aquí dentro. No llegamos a tiempo, ¿eh? No llegamos. Menos 4, menos 12. Por eso a lo mejor hay un problema ahí de orden público. Casi, casi seguro. Vamos a meter a ciudadanos armados. Y vamos a ver qué más. Bien, pues hemos conseguido vencer. Y como lo dejamos para el último, pues vamos a guardar la partida.
por si tenemos algún tipo de crasheo. Vamos a irnos al siguiente turno. Vamos a ver lo que hacen ahora esta gente. Que lógicamente ya tengo comprobado de que si atacan ellos no puedo hacer nada. Así que o simulamos batalla o lo rechazo y luego intento atacar yo. Con Francia hemos dicho que no. Vamos a ver. Nos piden 19.000. Nos piden una tecnología... Alianza militar. Ah, espero que no quiero la alianza militar, tíos. Si no, te lo aceptaba. Pero intentaré hacer intercambio en el siguiente turno con los de Mughal. No veas cómo. Antes era el Imperio Otomano el que se pegaba muchísimo rato en su parte, ¿no? Y ahora es Rusia la que se pega mucho rato. Bien. Me atacan. Perfecto. Y yo lo que voy a hacer es retirarme. Y aquí, pues... ¡Bah! ¡Qué putada, tíos! Tengo que... Lo vamos a probar, pero para mí que se me va a ir al carajo, ¿eh? Cada vez que ataca esta gente, autorresolver, vamos a atacar, pero creo que se me va a ir. Es una batalla que seguramente ganaría. Mira, ¿veis? Se queda aquí. Y cuando se pega mucho rato, cae. Tiene que ser alguna unidad que tiene, algo tiene que tener ese ejército para que haga que se crashee, ¿no? Bien, chicos, pues volvemos y como habéis visto, tenemos que cargar de nuevo. Con esta ventaja que tiene el enemigo, pues me van a fastidiar bastante. Seguramente todas estas tropas las voy a perder, pero bueno, no me queda otra. Es una pena, pero es lo que hay. Así que en el primer combate seguramente, si no está muy mal la cosa, intentaremos simular ya directamente, antes de la primera retirada. Alianza militar, hemos dicho que no. Bien, Rusia como siempre. Bien. Y ahora pues vamos a... Lo que vamos a hacer es... ¿Vamos a retirarnos o no? Venga, vamos a autorresolver. Derrota, esto era de esperar, hemos perdido pues un montonazo, como podéis ver. Es lo que hay. Y aquí, pues, autorresolver. Derrota de nuevo. Y como veis, hemos perdido el ejército entero. Gente reclutado. Vamos a ver quién es. ¿Dónde lo hemos reclutado? Tío, me ha dejado en shock el tema este, tíos. Qué putada haber perdido un ejército al completo. Pero bueno. ¿Trabajadores en huelga dónde? ¿Aquí? Ahora ya no habrá problemas. Bien. En cuanto esto mejore, vamos a construir esto. Vale. Vamos al siguiente. Muerte heroica. Es lo que hay. Reclutamiento. Edificios construidos, un montón. Agente reclutado, ¿dónde estás? ¿Y por qué no te veo? Aquí dentro. Eres un espía. Bien, vamos a sacarte de aquí. Bueno, ahora tendremos más dinero. 38.000, claro, porque hemos perdido el mantenimiento de un ejército entero. Bien. Ahora es cuando tenemos que atacar nosotros aquí. Vamos a ver si conseguimos... Vamos a salvar la partida. Primero voy a hacer todos los movimientos. Y después guardamos, para no hacer tantas.
Vamos por aquí. Vale, por aquí arriba. Aquí realmente no hay nada, ¿no? Porque esto que está vacío no tiene ninguna tierra realmente, ¿no? No es un sitio que se pueda conquistar. Igual que este de aquí. Todo este extenso territorio que tenemos aquí. Habría que investigarlo. Posiblemente lo hagamos con algún... con alguna espía. Bien, aquí estamos en nuestra isla. Perfecto. Y por aquí. Viendo si podemos hacer algo. Bien. Como veis, tenemos bastante pasta para construir lo que queramos. No tenemos ningún problema de... Mira, aquí podemos construir. Aquí también. Y para sobornar, aquí nos ataque. Al menos por ahora. Bien, tenemos... más sitios. Perfecto. Estoy deseando también poder construir los siguientes edificios militares, pero tiempo al tiempo. Vale, nos vamos por aquí. Aquí estamos bien. Vale. España tiene grandes ejércitos aquí. Y los indios estos de los cheroquis tampoco están nada mal. Bien, vamos a la zona esta. Vamos a expulsar a este. Un poco. Hay manera, ¿eh? De conseguir un buen ministro. Tecnología. Mira, la tenemos en el territorio Mohawk. Podemos ya investigar algo. Como por ejemplo, mira, barcos de línea modernos. Pero aquí no voy a gastar pasta. O tiempo, mejor dicho. Tenemos la irrigación. Esto lo tenemos todo investigado. Podemos mejorar un poco la artillería, ¿no? 46. Es una burrada de turnos, macho. Lo que se tarda aquí. Vamos a ver si podemos... Mira, estos son 10 turnitos. Pues lo vamos a investigar. Y aquí, en Fort Presque Isle, vamos a meter pues este. Son 44 turnos, 22, conscripción. Bien, pues ahí nos quedamos. Creo que lo tenemos todo. Y ahora lo que vamos a hacer es guardar partida. 1791. 1. Y vamos a atacar aquí. Y vamos a atacar nosotros a ver si no hay ningún crasheo. Vamos a intentarlo, ¿vale? The Big Bottom Incident. Esto ya lo hicimos, así que... voy a repasar las listas porque... Hartford, vale, este es espía, no los podemos agrupar por tipo de agente, ¿no? Los tengo mezclados aquí. Universidad clásica, ese está ahí dentro, vale. Este también. Este también. Ese también lo tenemos aquí dentro. Es cool. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Universidad clásica. Vale, los tenemos todos dentro de edificios. Bien, vámonos ahora al combate. Como hemos dicho. Y a ver si atacando nosotros no tenemos problema.
Vamos a saltar. Tengo ganas de luchar contra Magua. Bien, como habéis podido comprobar, no ha habido manera, así que vamos a hacerlo de nuevo nosotros, atacamos aquí y tendremos que, pues, autorresolver. No nos queda otra. Hemos perdido a 1000, pero tomamos la región, el territorio Urom, y hemos destruido a la nación. Ha costado un ejército completo y de las bajas de aquí. Chicos, es lo que hay, no me queda otra. Vamos a ver aquí qué podemos poner. Vamos a poner un magistrado. Y este edificio lo vamos a demoler. Vamos a construir esto. Y bueno, es lo que hay. No nos hemos quedado demasiado mal del todo. Nuestro general ha vencido. Y ahora tenemos que intentar, pues, destruir los edificios que no son muy allá, ¿no? Golden Mine. Tenemos una mina ahí. Fuerte. Bueno, esto lo vamos a dejar. Vamos a tirar por aquí para conquistar, o más bien para descubrir territorios. Y por aquí vamos a continuar. En realidad ni mucho aquí, ¿eh? Todo esto lo tenemos, menos esto que vamos a destruir. Bien, chicos, pues otra facción eliminada. La verdad es que nos ha ido bastante bien, aunque hemos perdido mucha gente. Ya tenemos que intentar reponer ese ejército. Tenemos que intentar, mira, esto lo vamos a sumar con esto. Y vamos a intentar recomponer un poco. Tenemos unidades que podemos unir por aquí. ...175... bien, 99, esto los podemos subir aquí arriba. 38... vale, esto lo vamos a quitar y vamos a poner un ejército pues un poco más decente. Vamos a quitar estos rangers, estos también los vamos a desmovilizar, y estos de aquí también. Bien, lo que tenemos que hacer es reclutar nuevas fuerzas que sean pues de calidad. Mira, aquí tenemos mercenarios granaderos. No está nada mal esta gente. Tiene una precisión. Vamos a ver la habilidad de recarga. Tienen 39 y mis tropas normales 33, 28. Oye, pues mira, pues merece la pena estos de aquí, ¿eh? Vamos a granaderos mercenarios. Vamos a reclutar un par de unidades. Irish Brigade. Vamos a reclutar una. Vamos a reclutar unos marines. Y así recomponemos un poco. Pioneer Riders. Tiene un buen cuerpo a cuerpo. Vamos a sacar una unidad de estas de caballería. Y como veis, ya tenemos el territorio pues bastante saturado. Bien. Ahora tenemos que reestructurar un poquito todo esto. Vamos a ver el ejército que tenemos aquí. Bien. Y no me fío. Creo que voy a meter una unidad más de esos marines. Una unidad buena de infantería. Esos son mercenarios. Coloniales. Mira. Esta unidad. Esto lo estamos destruyendo, bien. Aquí estamos bien. Por aquí arriba. Ejército. Vamos a reclutar. Mira, tenemos dos que están bien. Perfecto. Muy bien. En esta zona. Quizá pronto podamos sacar el ejército de aquí. Bien. Vamos a reponer toda la infantería Hessian.
Vale. Pues muy bien, chicos. Pues ahora lo que vamos a traer es traer los navíos que teníamos por aquí. Para intentar sacar este ejército. Vamos a ver si llega. Ahí está. Ejército a los barcos. Perfecto. Y ahora tenemos que volver. Esperemos que no me lo ataquen mientras vuelvo. Bien. Se ralentiza mucho por esta zona, no sé por qué. Cuando tenemos tropas dentro de los barcos, fijaros. Es cuando tenemos tropas dentro de los barcos. Aquí tenemos el ejército este. Creo que debería meter algo más. Estamos muy expuestos ahí. Una artillería voy a meter. Así recuperamos un poco. Unos provincial scouts y otra unidad de estas. A ver si con eso más o menos aguantamos. Bien, esta área. Bien, estos los desmovilizamos. Y estos se pueden quedar aquí. Estos desmovilizados también. Aquí tenemos un montón. Bien. Bien, pues este ejército debería dejarlo por aquí. Este debería dejarlo por aquí por si me atacan desde Europa. Y aquí tenemos un ejército que está bien. Lo que pasa es que tampoco tenemos mucho más. Fijaros que tampoco tenemos unos grandes ejércitos aquí precisamente para combatir. Aquí en el territorio Hurón tendremos que construir ejércitos en cuanto podamos. Esto también está muy tocado, lo tenemos que reponer, así que vamos a irnos a Filadelfia. A ver si podemos sacar... Mira, qué pedazo de cañón, que tiene solamente alcance 400. Batería de 6 libras. Voy a dejar la artillería por ahora. Vamos a ver qué infantería podemos sacar. Estoy deseando reclutar nueva infantería, pero por ahora no podemos. Carolina del Norte. Vamos a sacar, pues, 4 de Carolina del Norte. Aquí. De Pensilvania vamos a sacar 3-4 también. Virginia. Aquí tenemos buenas artillerías. 24 libras, con buen alcance. Esta es bastante buena, pero cuesta una pasta. Poco alcance aquí. Precisión. 68. Vale, ponemos esas dos artillerías. Vamos a ver qué tropas. Quiero sacar tropas de marines. Provincial Scouts y Rangers. Y Rangers. Bien. Creo que era por aquí arriba donde podíamos construir o reclutar marines. No. Pues aquí no están. Vamos a ver en Quebec. Mira, estas tropas sí están muy bien. Vamos a reclutar 4. Ya que tenemos tanta pasta, aunque ya no me queda tanta, ¿eh? Ya como veis no me queda tanta. ¿Los marines dónde narices están? No puedo sacarlos de aquí tampoco. De Maine. Realmente no los veo. Nueva Inglaterra. Pues tiene que ser algún sitio de estos. En Pensilvania hemos dicho que no. Voluntarios americanos. ¡Buah! ¡Qué combate cuerpo a cuerpo más cutre tienen!
Maryland. Pues ya los buscaré para reclutarlos. Es que es una unidad que me gusta mucho, pero no veo que pueda sacarlos de ninguna parte. Las Carolinas tampoco. Aquí lógicamente no, aquí tampoco. Pues no doy con ellos. Aquí seguro que no. Y yo juraría que era aquí, en Quebec. Pero no es. Mira, aquí tenemos esta artillería. Un mortero con alcance de fuego 42, 750, precisión de 47. Lo vamos a sacar, el mortero. Bien, pues no puedo ver nada. Los buscaremos para el siguiente episodio. En cualquier caso, vamos a ver si podemos traer este ejército aquí. Y ya lo tenemos todo, así que vamos a pasar turno. Vamos a guardar partida primero. Aquí guardamos dos. Y pasamos. Ahora tenemos que mandar a los espías a investigar Dakota. Tenemos el ejército que tenía preparado para Dakota. Es uno de los que hemos perdido. Así que la cosa pues se pone un poco fea. No muy mal del todo porque vamos muy bien, pero tenemos que reclutar nuevas fuerzas, ya sabéis, ¿no? Trabajaros en huelga aquí. Pues no deberían de liarse mucho, ¿no? Bien. No estamos mal. Territorio Hurón. Mira, por aquí ya podemos sacar dinero. Vamos a poner el magistrado que nos da represión. Bien. Y aquí en estas tierras, vamos a ver, podemos poner una escuela. Vamos a poner una escuela. Y aquí vamos a poner otra escuela, no. Vamos a poner... Podemos poner represión con el magistrado. Nos da crecimiento además, o esto. Magistrado. Drill School, bien. Adelante. Bien. No, como veis, le damos a todo prácticamente. Como tenemos tanto dinero, pues no tenemos problema. Estamos mejorando todo aquí. Estamos convirtiendo estas tierras, tenían pocos edificios, en prósperas. Vamos a traer nuestros barcos antes de que sea demasiado tarde. Los voy a traer por aquí. Me interesa soltar el ejército aquí para atacar a los indios. Adelante. Y ahora podemos volver a una de estas rutas, por ejemplo, y tenemos el ejército aquí. Bien, la cosa mejora, chicos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí que investigar. En principio, aquí tenemos esto. Y no veo yo realmente que podamos hacer otras cosas, ¿no? Vamos a ver el... 39.000 tenemos para el siguiente turno, que está muy bien, muchísima pasta. Vamos a darle una patada a este. Por fin me ha entrado en el ejército alguien en condiciones. Y esto me dará, pues, dinero. Fijaros que, aunque aquí no lo veamos, pero tenemos un coste de mantenimiento menor ahora con el nuevo ministro. Así que las cosas mejoran, chicos, todavía más.
pena ha sido lo de perder ese ejército debido a los crash, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y creo que aquí se va a quedar el episodio de hoy. Hemos llegado a un buen punto. Guardaremos la partida justo en el 1791-3. Aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. En el siguiente episodio intentaremos tomar esta región. Intentaremos también llegar y tomar la de Dakota, las Colinas Negras, ¿vale? Eso será en el siguiente episodio. Tendremos que sortear a Francia porque o pedirle permiso o lo que sea porque ese territorio es suyo, o bien acceder a él a través de la conquista de aquí. En cualquier caso, nuestra idea es conquistar esto en el siguiente episodio. Y a partir del próximo, del siguiente, nos iremos a por España. Así que la cosa se pone súper interesante. Terminamos de ver esto, reclutamiento, construcción... Vale. Pues chicos, como siempre, un saludo muy grande. Ya sabéis que cualquier cosa en la caja de comentarios y en lo que os pueda ayudar, pues lo intentaré al menos. Sed felices y os veo muy pronto en el siguiente vídeo. No olvidéis vuestro like y, como no, suscribiros al canal. Un saludo para todos.